vamos a falar un pouco de democracias liberais, vamos falar un pouco de política, vale? Non vou falar de política de partido, obviamente, non respeto a todas as forzas políticas, respeto a todo o mundo, non me veño a atacar aquí a ninguén. Quixera facer unha pequena análise, así tomada por enriba, dos principais temas que supostamente nos apartan dunha democracia liberal. Tocalos e despois pues, podemos debatilos, porque pues, tamén veño aquí a aprender de vos e a discutir un pouco con vos, non? De todo tipo de temas. Entonces, primeiro, falar un pouco da democracia liberal. Porque unha cousa é a democracia e outra cousa é o liberalismo. Son cousas distintas. Son cousas distintas. Só dixo Ortega. A democracia refírese a quen goberna, ou a de onde se extraen os gobernantes. A democracia refírese a... Pues, que un goberno ten que ter pues, algún tipo de base ou de apoio popular, ou que os gobernantes non salgan de ninguna aristocracia, sino que sean escollidos de xente que forma parte da población. Se refire a democracia. E que o que rixe ali é o principio da maioría, o principio de que quem ten máis votos pois, goberna ou fai leis ou fai política. Ese é o principio da democracia, ese é o principio. O liberalismo, en cambio, se refire a canto o goberno ten que haber, que é unha cousa distinta. Pode haber democracias, e o liberalismo dice... Pois ten que haber moito goberno, ten que haber pouco, etc. Un régimen máis liberal, o goberno será máis limitado e será máis restringido, un goberno menos liberal, pois será un goberno máis intervencionista, máis amplio, con máis capacidade de intervención na vida. Entón, son dos debates distintos. E non teñen por que estar unidos. Pode haber democracias e liberais. E as hai. E cumplindo todas as normas. Sempre penso, por exemplo, en Venezuela. Venezuela é un país que cumple escrupulosamente todas as leis que fai, a fai votando. Hasta pudieron abolir a democracia votando. De feito, cambiaron a Constitución votando e o principio sin especial fraude. O sea, podes ter unha democracia que vote e vote incluso abolir a democracia ou restringir a democracia ou establecer un régimen que a limite. É unha cousa a democracia. Pues, sempre cando cumpre os procedimentos de ser electo ou responder a un referéndum ou responder a algún tipo de elección. Tamén pode haber liberalismo sin democracia. Hai réximenes no mundo, estou pensando en Singapur, estou pensando en Hong Kong, estou pensando en países de estilo, que teñen un goberno moi pouco intervencionista, moi libre, pero que non son formalmente democracias. Son cosas distintas. Pero o ideal que temos todos nos na cabeza é o ideal dunha democracia liberal, que combine ambos factores. E, digamos, a forma de goberno que temos no noso entorno. Digamos que un sitio que se poda escoller os gobernantes democráticamente, pero que, a súa vez, o Estado non sea bafante, que deixa a xente certo ámbito de autonomía e certo ámbito de movimento. Non? Entón, aquí temos a primeira paradoxa. No noso mundo, no noso ideal de democracia liberal, cuanto menos democrático sea, máis liberal parece. Isto pode ser unha paradoxa. Cuanto menos democracia, máis democracia. Por que? Porque a democracia en sí non é democrática. Os principios que rixen unha democracia liberal non son democráticos. Son imperativos. Quero dicir, o que chaman Dahl, os teóricos así, Almond, todos estes teóricos así tan finos da democracia, dicen que a democracia é unha forma de vida. Non é tanto unha forma de escoller o goberno como unha forma de vida. E para que unha democracia sea verdadeiramente liberal, ten que ter unha serie de prerequisitos que non son democráticos. O sea, que non poden ser votados, que non poden ser opinados. Por exemplo, que a oposición ten dereito a existir. Eso non pode ser votado. Que a xente debe ter libertad de expresión. Ese é un principio que non pode ser votado. Por exemplo, que ten que haber eleccións regulares cada certo tempo. Eso non pode ser votado. Son principios que forman parte que hai que respetar a oposición. Que hai que respetar o rival político, que non hai que acabar con ele físicamente ni meterlo na cárcel, cose por o estilo. Esos son principios non votables. Entón, cuanto máis principios dese estilo haya, obviamente menos democrático é, pero máis democrático é. O sea, non se vota este tipo de cousas, pero cuanto máis, digamos, reglas restrinxan, digamos, arbitrariedade do poder, máis libertad habrá, pero menos democracia habrá tamén, porque non se pode discutir. De feito, cuanto máis os países moi prósperos, os países máis avanzados, de feito, votan relativamente poucas cousas e vota relativamente pouca xente. Porque hai relativamente pouca, estou pensando en Suiza, as tasas de participación ali son moi baixas, ou nos Estados Unidos, en moitas eleccións, son moi baixas. Por que? Porque que goberne un, que goberne outro, non hai gran cambio. Pero a seguridade jurídica, a liberdade de actuación, a liberdade de respeto entre as persoas está garantida.
precisamente porque hay una serie de valores, principios, que no pueden ser discutidos, que no pueden ser votados. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, una democracia liberal es una democracia en la que buena parte de las conductas están regladas, son previas, no pueden ser votadas. No pueden ser discutidas. Es decir, no podemos decir, vamos a votar si prohibimos tal partido. Pues no, no se puede votar. Vamos a votar si podemos expropiar ya a riquezas o rivales, como hacían los romanos, no los emperadores romanos. Pues no, no puede ser votado. Es que sí, no es democrático. No, no es democrático. Pero eso que garante cierta estabilidad. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces puede ser paradójico lo que estamos diciendo. Cuanto menos democracia, más democracia. Pues sí. Sí. Así es. Si todo es votado, si todo se discute, si todos los ámbitos de la vida se discuten, que tenemos que, desde el corte de pelo, a vestimenta, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que tener relaciones unos con otros, cosas por el estilo, si todo es votable, eso al final acaba siendo un infierno. Entonces, hay aspectos de la vida, también espacios en los cuales la democracia no puede ni debe intervenir. ¿En qué sentido? Porque hay aspectos de la vida que están protegidos pues, do arbitrio, pues, do voto o de opinión de los demás. Que las personas tienen una esfera de autonomía en la cual pueden operar. Entonces, eso es el primer punto que hay que tocar. Entonces, la verdad de la democracia liberal, muchos temas no se votan o están excluidos del voto. ¿No? La propia democracia no es democrática. En el sentido de que normalmente no se impone por voto, sino que se impone por razonamiento. Si tenemos un sistema democrático, tenemos un sistema de elecciones, no es porque tenga sido votado, sino porque alguien nos explicó con vos argumentos, con vos razones, de que un sistema democrático es mejor que un sistema autoritario, que un sistema dictatorial. Pero fue, no fue votado, fue más o menos puesto por la razón, no por el voto. Entonces digo, esto es un aspecto que puede ser paradójico, que también puede ser discutido. Votarlo todo, 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 no es buena cosa. Creo que debe haber unas esferas que impidan que determinadas cosas se lleguen a caso. Y eso son las democracias liberales. Hay cosas que, digamos, que ningún país discute. ¿No? Ahora, entremos en la nuestra democracia. ¿La democracia? Pues, hombre, en muchos aspectos, sí. Yo creo que no es. No es para votar a cohetes, pero tampoco es tampoco tan mal los índices de incluso baixando estos años, como parece que baixó algo, no es nada. Es un país perfectamente homologable con los vecinos, está pues, más o menos en los mismos puntos que está Francia, por ejemplo, que está Alemania. No, tampoco es una cosa así. O sea, no es una democracia fallida, como a veces se dice. Es un país bastante serio, bastante solamente democracia. Pero bueno, como me vienen aquí a pedirme fallos, algún fallo habrá que poner. Digo, no. Si nunca, no gano comida que me pusieron ahí. A ver, o que destacan os indicadores que estamos lendo estos días para estas cosas, estuve fuchicando ahí nos indicadores de democracia, no Pew Review y estas cosas, sino National Endowment for Democracy. Cosas de esas que publican así indicadores y cosas. Bueno, de que España está bastante bien, pues sí, hay elecciones libres, hay posibilidad de que a oposición pueda acceder al gobierno, no hay represión política, etcétera, así como más o menos siempre hay, etcétera, pero siempre tengan un fallo, ¿no? O fallo que ellos buscan es el sistema judicial. É o principal que hai, a separación de poderes, non? É o principal, digamos, fallo que lleven os estranxeiros ao sistema español. Tampouco sin ser moi grave, non? Pero é o principal fallo que lle topan o sistema. Digamos que non é independente. Primeiro, ningún sistema ou sistema judicial pode ser independente. Iso tamén hai que decirlo. Iso tamén é un mito, esas cousas, mitos así de Montesquieu. No, separación de poderes, separación de... Si está, ben. Pero ningún sitio do mundo se dá eso. Cualquiera que sepa a contraria política, que era o bello Bertrand de Juvenel, dicen que en cualquier sistema, en aquella división de poderes formales, siempre algún poder se impone a los otros. Esa división estricta nunca se da en ningún sitio. Y el sistema judicial es un deles. Entrada, por ejemplo, no solo por los casos que se dicen, ay, que sea fiscal, no sé qué, que si o Tribunal Supremo no, o Consejo del Poder Judicial no se renova, o cosas por el estilo. No solo eso, que ningún sistema de democracia puede tener un sistema de división de poderes desde el momento que, por ejemplo, los suizos son funcionarios. A base de los suizos es muy honrada, etc. Pero ¿qué pasa? Los suizos no han dudado de la calidad de ellos. Pero claro, un sistema en el que los suizos son funcionarios tiene un problema. Que los gobiernos pueden ascender o mover de sitio os suizos que lle moleste, porque son funcionarios. Poden subilalos antes de tempo, como se fixeron en algún país, ou pode ser cambiar a planta. Por exemplo, o bello Roosevelt, que tanta fama ten, así o presidente americano, cando lle molestaban, pues cambiou, se o Tribunal Supremo eran seis,
Pues puso A, no B, puso tres novos de él. Cambió a mayoría. Puedes cambiar a planta o puedes crear, digamos, jurisdicciones especiais, audiencias nacionales, cosas por el estilo, que digamos que quitan un juiz natural o derecho que tenga. Entonces, es un problema que puede tener cualquier sistema judicial, no solo nuestro. Hay que decir, no tienen defectos, pero cuidado, si vas por ahí también. No hay puro. Puedes en Estados Unidos, o presidente de Estados Unidos, escoge los miembros del Tribunal Supremo, en casi todos los países del mundo. Así. Y tampoco son yo muy partidario de que los suizos voten los suizos. O por lo menos que sean los suizos solo que voten los suizos. Sino porque sería crear un grupo aparte. Pero bueno, ese sería uno de los problemas que tienen. Que podría haber cierto problema ahora de formar a los consejos judiciales y que estos consejos judiciales están politizados. Eso es la principal. Algo de eso hay, claro, obviamente. Pero en casi todas partes. O sea, no es una cosa nosa solo. Pero en todas partes se da que hay cierta politización, puede ser mayor o menor. Pero esos ansos caídos de CEO, esos ansos de los que falaba, como se falaba Madison, ¿no? Un gobierno de ángeles, no un pueblo de ángeles, una cosa así. Necesitamos. No hay pueblos de ángeles ni hay cosas de esas. Normalmente siempre puede ser más o menos, pero siempre es así. Entonces, pero bueno, esto puede ser un defecto. Pues claro, también los parlamentos perderon. Aquí tenemos presidente Dun, perderon cierto peso con respecto a antes, ¿no? Pues muchos países de nuestro entorno, en España, pues, los ejecutivos controlan en cierta medida también. En vez de controlar el Parlamento Ejecutivo, es el Ejecutivo que controla el Parlamento. Pero es un fenómeno que se da en todas partes, porque buena parte de la legislación tiene origen en el gobierno, a través de decretos o cosas por el estilo, y se va perdiendo. Es otro aspecto que se podía mejorar. Tampoco, repito, sin ser especialmente grave, porque los parlamentos ainda así funcionan. Pues, censuran. Escogen los presidentes y en un caso determinado pueden votarlos abajo y somos capacitados. Pero bueno, cierto, eso se explicaba en los tiempos de Franco, don Gonzalo Fernández de la Mora, aquellos libros de la partitocracia, así, ¿no? Es decir, que normalmente los eixos de poder están alrededor de los partidos. Los partidos, si no modelos que plantea, pues si son así, pues pueden escoger tanto el Ejecutivo como pueden escoger el Legislativo y parte del Poder Judicial. Los aparatos del partido, quien controla un partido, puede escoger el Ejecutivo, puede escoger el Legislativo, o por lo menos quien forma el Legislativo, y puede escoger el partido, Poder Judicial, o parte sustancial de esto. Entonces, son algunos aspectos que se pueden discutir. O único que voten falta, que podríamos debatir también, repito, España no es para ninguna maravilla, o así, pero tampoco es tan mala como pensamos que es decir, que muchas veces nos autocriticamos. Somos bastante homologables, o cae por el mundo, bastante podíamos mejorar algunas cosas, pero tampoco nos estamos todo el día flaselando. Yo creo que soy una persona bastante crítica con estas cosas. Lo único que voto en falta, algún tipo de mecanismo, por ejemplo, para resolver fenómenos tipo secesión o cosas por el estilo, tipo catalán, ¿no? Por ejemplo, una ley de claridad, algo que permita. Porque, claro, este es uno de los problemas principales. El problema de las secesiones es un problema de legitimidades concurrentes, ¿no? Ambas as partes, o gobierno español o, por ejemplo, o gobierno catalán, derivan de voto democrático. O sea, derivan su legitimidad de un voto. El problema es cómo escoger entre las dos legitimidades, cuando estas concurren, ¿no? Que a veces se dan unos países. Entonces, algunos países como Canadá, es para prever, pues, falo de democracias no sean muy avanzadas, yo Canadá siempre puntúa entre las más altas, pues tienen algún tipo de mecanismo pensado, no caso que sea ese conflicto, pues solventarlo sin tener que andar con. Pues con conflictos en las ruas, digamos, ¿no? Pues establecer una ley de claridad que dice, mire, ustedes si quieren independizarse, pues usen unas normas, tienen que poner así, 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 así. Si cumplen estas normas, se puede llevar un referéndum, se pone cosas así. Sí que un debate que se puede abrir, pero creo que ya falta, ¿no? Por lo menos, ainda así, yo creo que, por ejemplo, el conflicto catalán resolveuse dentro de lo que cabe bastante bien. Bastante bien, porque gracias a Dios no hubo sangre, o sea, víctimas mortales, ni cosas por el estilo, que pudo haberlas, ¿eh? Pero gracias a Dios no has. Non a subo, etcétera, se resolveu bastante ben. Pero é buscar un mecanismo. De iso creo que é unha das faltas que hai. Alguns países este mecanismo teñen o pensado ou cosas por este. Pero, bueno, eso no ámbito político. No ámbito político. Pode que hai moitos fallos, pito, hai moitos problemas e cosas por este. Non, podemos falar de transparencia, podemos falar da selección das élites, podemos falar de moitas cosas destas. Pero, pito, non me quería centrar moito neste tema. Pero a democracia tamén ten un aspecto económico. Como me dixo o profesor López Pereira, eu leo moito a Hayek. Hayek, en Camino de Servidumbre, en outros libros, ten unha cita moi importante. A liberdade, onde reside?
Él di, esto podemos discutirlo, sin propiedad privada garantida no puede haber libertad. Es decir, toda libertad de él tenga algún tipo de base económica. ¿En qué senso? Porque si no se garanta propiedad o un derecho de propiedad, no puede haber libertad. Y él ponía varios ejemplos. Por ejemplo, si yo imagino que hay un régimen socialista democrático, que llegamos al socialismo tipo comunismo, tipo que quería Lenin o así, pero por vías democráticas. Bueno, y el, o Estado es propietario de todos los medios de producción y, de todos los, y propietario de todo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una crítica en un jornal, puedo expresarme contra el gobierno, sí, pero ¿qué requiero para expresarme contra un gobierno? Quiero algún tipo de medio material. Antes falábamos de papel, de una imprenta. O necesito un computador, o necesito una emisora de radio, o necesito una emisora de televisión, o por lo menos un acceso a un teléfono móvil conectado para poder tratar. Necesito algún tipo de bien privado que no pueda ser expropiado y que yo no tenga que pedir permiso para usarlo. Lembro, por ejemplo, que decían de Maduro, que decían estos días, ¿cómo censura prensa? Censura, no censura, simplemente no lleva papel. Pone un control de cambios a hora de hacer de las divisas. No puede comprar papel. Uy, no, no, yo no censuro nada. Simplemente no da papel. O como facía, decían que hacía Allende, y quitaba, no deseaba importar repuestos para radios. No, no hay censura. Simplemente quita yo medio material. Si nos queremos hacer aquí algún tipo de crítica aquí en esta sala, porque necesitamos un local. Un local en el cual juntarnos, discutir y criticar al gobierno, criticar a la oposición, criticar a lo que sea. Sí, pero necesitamos un local. ¿Y si todos los locales son de gobierno? ¿Y si todos los aparatos de radio, papel, etcétera, son de gobierno? ¿Si todos los teatros o foros son de gobierno? Incluso si el propio domicilio nuestro es de gobierno, ¿dónde nos reunimos? Para reunirse, para poder ejercer la oposición, para ejercer la libertad, es necesario que existan medios privados para evitar esto. Entonces, es muy importante enfatizar esto en la libertad de privada, porque cuando hablamos de economía pensamos siempre en grandes capitales y cosas por el estilo, ¿no? Pensamos en, para, es necesario algún tipo de medio o de propiedad independiente para poder ejercernos la libertad de ejercerla, no tela. En nuestras mentes todos somos libres, en nuestras mentes todos podemos criticar mentalmente algo que queramos, o que no podemos expresarlo. Y eso explicaba muy bien eso. Pues es importante o respeto de derechos de propiedad, más o menos claro, y que no puedan ser ejercidos de forma arbitraria por los gobiernos, para que pueda existir un ámbito de libertad. Porque si no, es fácil acabar con ella, simplemente expropiando los medios, ¿no? Y eso es un debate muy, muy importante. Entonces, el liberalismo tiene una base económica también. Y es una cosa que me gusta a mí recalcar, y en este debate quiero tocar. Es decir, cuando hablamos de las libertades políticas, ya dicen que en España no hay una especial preocupación. Puede haber deterioros, puede haber mejoras, cosas por el estilo, pero no veo una situación preocupante, ni veo un país, repito, que es que no sea libre democráticamente. Ahora, los fallos están, digamos, no sistema económico, o donde, tampoco que haya especial fallo, tampoco estamos, digamos, en una sociedad totalitaria. No, pero sí que hay elementos también que me gusta destacar. Cuando hablamos de cómo una sociedad como española es liberal o no iliberal, me refiero al ámbito económico. ¿Y por qué la sociedad española se aparta del liberalismo? Los índices de libertad económica de España dicen que España es los países, no es un país, obviamente, repito, totalitario, pero está entre los países menos libres económicamente de nuestro espacio. Están los 40 y tantos. Y los más bajos del espacio OCDE. O sea, el espacio noso, como vemos, en esos países menos libres. ¿Y a qué se debe esto? Yo digo en primer lugar, y no es culpa de ninguén, creo que a mentalidad que tenemos. O Bello Mises, que falaba antes de él, falaba de una mentalidad anticapitalista. Tengo un libriño muy bonito que se llama así, la mentalidad anticapitalista. Y ese tipo de mentalidad, pues, está muy extendida. Y la mentalidad antiliberal no es culpa de ninguén. O sea, es la mentalidad que tenemos, es la mentalidad de la sociedad. Pero nuestro país es dos países menos liberales del mundo, por lo menos del mundo desenvolto. Un dos países que menos apoya, por ejemplo, los sistemas capitalistas del mundo. Otra cosa que seamos, pero apoyarlo y la mentalidad de la población, en buena medida, es así. Y no es bueno ni es malo, es como es. Y no vengo aquí a cambiar nada. Simplemente digo, pero si no se cambia mentalidad,
non vamos ter unha democracia liberal no aspecto como é Suiza ou como é cosa por o estilo, non? Porque temos unha especie porque toda democracia opera nun marco de valores, opera nun conxunto de principios. Se os principios non se corresponden cos do liberalismo ou cosa por o estilo, pois non vamos ter unha democracia liberal plena, no que estamos falando aquí, non? E se ven moitas cousas, non? Por exemplo, a mentalidade da xente, o dereito de propiedade, porque os gobernantes, en nuestro caso, fan o que a xente quere. Iso teño claro. Os gobernantes, por menos no noso país, están extraídos da xente. Se os gobernantes teñen unha mentalidade pouco liberal, é porque xa a tiñen de antes. E porque entenden que a poboación non comparte estes principios. Entón, se poden ver en moitos aspectos. E isto non se pode cambiar solo, que non facemos un medio de comunicación. Non é un medio de comunicación. Iso é máis profundo que isto. Iso... Temos discutido alguna vez, a veces dou clase en América Latina e me dicen, ai, que país temos que ainda son peores neste aspecto, que podemos ser nos, que intervencionistas somos, que estamos sempre regulando, estamos sempre intervindo, estamos sempre atacando. E que podíamos facer? Pois os medios de comunicación, vamos a ver. A ver, podíamos intentar abrir un medio de comunicación que defender estas ideas, porque claro, estas ideas tamén tampouco se poden impoñer, nin se deben impoñer. Se deben aprender, se deben razonar e se se queren se aceptan e se non se queren non se aceptan. Pero non se poden impoñar, vamos a facer por decreto que se a xente, non ni se debe. Só ten dereito a ter as ideas que ten. Pero se queremos defender o liberalismo, a culpa de que non se difunda é, por menos, nosa ou miña. De non ser capaces de explicar suficientemente ben as cousas. Non é culpa de ninguén máis. Ora digo, medios de comunicación, sí, podíamos influir neles, podíamos estar... Pero en medio de comunicación, se non hai unha formación previa, o xornalista non sabe defender o liberalismo. Iso é o que me dicían ali. Por moito que lle poñas, digas, vamos a facer un periódico liberal, e vamos contratar periódicos libremente, no aspecto de libre empresa, vamos a crear un periódico liberal que defende o liberalismo para intentar influir nos medios, non vale de nada. Se non tes xornalistas que entendan, creen e valoren, esas ideas non vai valer para nada. Farancho así unha cousa, como que defenden, pero non o creerán. Unha persona, iso me explicaron a meus alumnos, cando unha persona crea unha cousa, se nota nos ollos, se nota nos estos, se nota na cara, se nota moitas cousas, se nota na forma de expresarse, se cree en eso. Se non cree, cando se expresa, non vai facer nada, non vai ser capaz de convencer ninguén, porque el mismo non o está. Nin sabe. Por exemplo, moitos xornalistas modernos, en da que quixeran, non saberían defendelo. Entón, hai que ir a máis profundo, hai que ter paciencia, empezar a explicar as ideas, discutilas, ver se poden funcionar ou non, e explicarlas, e se estamos equivocados nos, asumir. Pero non pode ser que se impoñan as cousas. Entón, onde falla? Por exemplo, falla na propiedade privada. Eu creo que a propiedade privada é un dos grandes fallos, ou non fallos, unhas cousas que pode ser mellorada. A propiedade privada en España, a nivel formal, funciona ben. A nivel de registros, de listas, está garantizada, etc. Ese tipo de cosas está garantida. O problema é que o uso da propiedade. Eu digo que a propiedade moderna é máis un usufructo que a propiedade. O sea, no sentido de que, por exemplo, ti tes unha propiedade, pero non podes facer con ela, digamos, o que queres. Tens que andar, está superregulado, pero por un urbanismo. Non podes facer unha casa así, non podes subir unha altura, non podes cambiar unha tella. Se non xaxe botan arriba... Moitas veces sin razón, non? Un tellado, ou facer un caliñeiro na casa. Non se pode facer nada. Todo está regulado, tasado, con estas fotos que hai de Google Maps. Que se veñen de arriba. Bueno, pois, oi, a casa é túa. Que en algúns sitios casi non podes pintarla do color que queres. Casa é túa, home, dentro dun orden, obviamente, pero tampouco tens que andar a regular todo, porque non só é túa. Despois tamén, o uso da expropiación. A expropiación, a veces, eu creo que abusa un pouco dela, non? Con sus tiprecios, cosas polo estilo. Non creo que sea unha cousa así tampouco... Porque se a casa é túa, é túa. E se queren expropiar, teñen que comprarse, non expropiarse. E, sobre todo, non fixar eles o precio solos. Non? Entón, este tipo de cousa, o uso, etc. Ou se debate agora dos alugueiros e das ocupacións e cosas polo estilo. Home, eu creo que un pouco máis de respeto á propiedade privada sería bo para todos, incluso para os ocupas. Sí, porque seguramente tendrían acceso a casas máis baratas, tendrían acceso a mellores viviendas e non tendrían que andar por aí. Se mete un sistema tan rígido que bota a xente dos mercados. Na miña opinión, precisamente, porque non se garante, se tens unha casa,
Mucha gente non quere alugala porque por medo a moitas cousas destas. Digo que incluso para as persoas sin vivienda que se pudera construir, que se pudera abaratar a vivienda, porque outra cosa, porque a vivienda non se abarata, é outra cosa que hai que ver. A vivienda é cara, sí, cara porque é cara. Todos os bens de consumo baixaron de prezo, menos que están intervindo. Os teléfonos móviles, as televisións, os automóviles, a roupa, todo, viaxes, todo baixou de precio. E por que a vivienda non baixa de precio? Que ten de peculiar a vivienda para non baixar de precio? Cos materiais que hai, cada vez máis baratos e de mellor calidad, coas formas de construir que hai modernas, con maquinarias, por que non baixan de precio? Que pasa aí no medio? Simplemente, con mellor, tens unha vivienda, echa de crepa, non, é rústico. E por que é rústico? É porque é urbano. Quén decide que é urbano, que é rústico? Non, é non decirlo. Que a lei que fixera nada, para ter todo nada, non? De poder obrar todo que non este restringido, non o revés. Eso é cosa que encarecen a vivienda. As limitacións de altura encarecen os alugueres, por exemplo. Digo, por menos, debatir un pouco estas cousas. Dicen, preguntan que fallo. Pois este é un fallo deles. Pois hai un intervencionismo moi grande de precios, aunque parezca que non. O sistema que rixen as economías de mercado son sistemas de prezos. Sin prezos non hai cálculo económico. Sin prezos correctos non hai correcta asignación de bens. Iso non aprendemos dos socialistas. Os socialistas soviéticos, cando fallaron, xa explicou, foi un mes, está medio minuto. O sistema socialista pode estar moi ben, pode ser moi justo. Pero non, pode funcionar. Me refiro a un socialismo tipo de planificación central. Porque non ten prezos. E se non ten prezos, os factores de producción e os factores de consumo están mal asignados. Porque non hai forma de saber qual é a forma correcta de asignar os bens. Bueno, os sistemas nosos tamén é un sistema que pecamos moito. En vez de... Eu, miren unha cousa, eu casi prefiro imposto que a regulación. Imposto, dice, mire, poñen un imposto, como fan os países nórdicos, moitas veces se poñen de exemplo sin contarlo todo, poñen uns impostos altos, pero déxeme facer a mí co que me quedo o que quera. Que o que fan ali, poñen un imposto altos, garantizan os seus servizos, fan as súas cousas, pero o resto é moi libre. Todas as democracias nórdicas. Aquí optamos sempre por regulación, porque se le ponga un tope al precio, que se le controle, que se le regule, que se le da, que se le sancione, que se le multe. Que solucións podemos buscar? Non, aquí están abusando dos precios, que les multen, que los tal, que los... Non, estamos lo vendo estes días. A ver, que podemos facer para baratar sin ter que usar ese tipo de cousas? A máis outra cousa, son sistemas de subvencións cruzadas, son sistemas de prezos que a uns colectivos se subvenciona, a outros non, porque claro, se distorsiona por completo os sistemas de prezos e impide a correcta asignación, xenera privilexios para uns e prejuicios para outros, pero os que non están privilexiados pelean tamén para ter os privilexios que teñen os outros. Estamos sempre discutindo e asignando. E despois subvencións de todo tipo, a empresas, a colectivos, o que sea así, e iso impide unha correcta tamén asignación dos bens. Repito, hai dous principios que moven o capitalismo, o sistema de precios e o sistema de beneficios e perdas. E así de simple, con iso só chega, máis ou menos para funcionar, con un correcto sistema legal, pero que así funciona. E os beneficios teñen que marcar en cada momento onde hai que invertir. E iso que nos di un beneficio, aí pa ali, ir pa ali, porque ali dá beneficio. E as perdas que dí, quitai de vos d'aí, quitai de vos d'aí que iso dá perda. Iso é o principio. Se eliminamos ese incentivo, estamos subvencionando empresas. Imagina que subvencionamos unha empresa de cintas de casete. Vale, pois sí, dá moito traballo, pero bueno, xa é unha cousa que non sei se algún de vos usa. Por moi... Claro, tens un momento que non podes seguir enterrando o dinheiro aí. Ese dinheiro e esos traballadores teñen que ir para lá. E como sabemos cual é o para lá? Porque dá máis beneficio. Temos que derivarse todos e estamos sempre en perpetuo movimento. Entón, eso temos outro. Depois temos unha cultura de carpe diem. Mil veces maldito. Eso, vivir la vida, vivir el momento, disfrutar de la rosa, así como le gustaba así a... Ahora creo que era Horacio, ¿no? Disfrutar de la rosa y de estas cosas. Que, disfrutar del momento y vivir la vida y tal. No, vamos a ver. Pero eso no solo se manifiesta en la vida cotidiana, se manifiesta también en el gobierno. Si a población somos así, el gobierno va a ser como queramos los que es. Por eso digo que no es culpa de ninguén. Eu creo que é unha mentalidade que hai que cambiar. Se o goberno entende que a xente quere vivir a vida e disfrutar e ter moitas pagas e moitas vacaciones e moitas cosas e por isto, as tendremos. Qual é o coste? Qual é o coste? Pois isto,
porque vivimos la vida, non prevemos para o futuro, non levamos vidas austeras de aforro, de sacrificio, de traballo, sino que estamos todo o día pues, a ver que nos den pagas, que nos den axudas, que nos den todo, cuidado, todos os gobernos, aquí non hai que se salve, non é por meterme con ninguén. Entón, esta visión de Carpe Diem, esa prefe, que dirían a xente fina, unha prefecia temporal moi alta, non? Pois claro, eso é cultural, eso non ten arreglo. Cambiamos e educamos como educamos con forensanos de antes, que decía o señor Uteriño. Aforraban, gastaban. Recordo o difunto do meu tío Pepe. Tío Pepe, tío da miña nai, así, con unha cinta de persiana aforrada. Unha cinta de persiana aquí atada, ou con cordel, de esos días de atar as cousas, para non gastar en cintos. E aforraba, e así construía unha casa, construía cousas, pero non gastaba, nunca miraba de vacacións, ni nas festas. E xa non os gallegos que había antes, pero con Orense había moitos desos tamén antiguamente. Pero xa non. Ora vamos de vacacións a crédito. Que non digo que este mal de vacacións, pero as vacacións hai que financiarlas aforrando previamente. Non podes, os gastos de consumo, e máis os de consumo que se disipan, non poden ser nunca a crédito. Tens que aforrar primeiro e gastarlo despois. Porque senón é un tirar da tarxeta sempre. Pero claro, isto é traslado ao goberno despois, porque se somos a xente somos así, queremos que o goberno... Gastai! Veña, tirad para diante do déficit. Tirad para diante, veña, máquina de facer billetes. Emitid deuda para diante. Non, pero se fan todos. Porque nos aplaudimos e ainda gustanos que fagan esas cousas, ainda pedimos que gasten máis. Non... Pero iso deriva dunha mentalidade que temos nos previa. Porque se nos temos eso, nos gobernan tirando, esta xente quere gastar, quere vivir o día, quere vivir a rosa e o momento. Non, pois damos, gasta. Depois que paga a capa que pande o seguinte? Non? Ou pagas en inflación, ou pagas en impostos superiores no futuro. Non che queda outra. Me dicir, vamos a gastar un poquinho menos, vamos a forrar, vamos a ter un goberno así insolvente, as cosas por o estilo, non? E cando veñan maldades, pues ter un colchonciño, ter un capitaleño no banco, ter unha cosa por o estilo, non? Non, tá, tá, pa diante, veña. Pero é unha mentalidade, repito. Non é culpa, ni siquiera é malo moralmente. Eu non estou facendo críticas morais, ni cosas por o estilo. É mentalidade que temos boa parte da poboación. Ou a cambiamos, ou vamos seguir así, non chegue o goberno que chegue. Salvo o aviso, sí, mellorará un pouco, empeorará un pouco, xa depende de cada un, pero non vai cambiar gran cousa, porque xa o que queremos nós. Pois claro, temos todos os sistemas de intervención, todo facemos, todos os sistemas de déficit, non? E esta mentalidade tamén leva, a ver, como dixo, operamos en marco, non estou facendo críticas aquí ningún. Claro, leva que hai moitas cousas que non se poden reformar, o que é moi difícil reforma. Para a mentalidade que temos, non? Hai varios exemplos, pero o sistema de pensións non se pode discutir. Entendo que sea así, son as persoas máis débiles e así, pero non se pode discutir. O problema é se podemos seguir sempre con este sistema de pensións. Que entendo, que repito, que hai un problema personal e hai que buscar unha solución, pero que non se pode discutir. Se está feito... Está así, e nosa mentalidade non ten que ser así, teño dereitos e teño tal, e ten que darse me así, espere, sí, hai. Os vellos filósofos antigos, e xa es Berlín, estes discutiendo os dereitos positivos e os negativos. Os dereitos positivos, os dereitos a ter cousas, por exemplo, unha pensión, unha educación, sanidade, só poden exercerse se hai cartos. Se non hai cartos, non se poden garantir. Por moita la que a Constitución lo pone. Pito, eu clase que a América Latina, e conocí un constitucionalista dali, un señor que fixo a Constitución dun país desde que xo fun. Fixo un dos redactores da Constitución, un jurista e un diputado dali. E me regalou, así un día que comín con él, regalou-me unha Constitución do país. Un tocho gordo. A Constitución moderna, cuanto máis gordas son, cuanto máis grandes son, máis gordas son. Americanas son 3 ou 4 folios. Todas as Constitucións modernas teñen 50, como está todo Cataluña, todo o que fai moderno, todos teñen a Constitución europea, son tochos así de dereitos, e derecho á felicidade, derecho á non sei que verde, non sei que, al medio ambiente, non sei que... A igualdade. Pero depois miraba pola rúa, miraba xente pedindo, miraba nenos traballando, entón, papel pon allí moitas cosas, pero papel sin medio non vale pa nada. Papel sin medio non vale pa nada. Entón, o primeiro que hai que facer é isto. Tendo de andar todo o día pedindo cosas polo estilo, vamos a discutir. Estas pensións, o gallá se pode seguir pagando. Pero hai que cambiar algo. Se pode facer algún tipo de asusto. Se pode discutir este tipo de temas. Ou isto é sagrado. O mesmo pasa coa sanidade e educación.
La sanidad y la educación son sistemas que obviamente son necesarios, pero a cuestión es, seguimos con modelos del século XIX, seguimos con escolas del século XIX. Cuando cualquier rapaz moderno, los que están aquí, anda no Twitch, anda no Twitter, anda no TikTok, anda en todo cuanto tipo de redes modernas hay, sabe chino de esas cosas, aprende un montón de cosas, se educa por allí. Pensemos, profesores pensamos que no nos fan mucho caso en la clase, no nos fan caso ningún, por lo menos a mí. No nos fan caso ningún. Normalmente fan caso o que fan os compañeros ou imitan os modelos que teñen eles de referencia nas redes. Non, van, non salen da clase, vamos a buscar a crítica da razón práctica de Kant. Que guai, vamos a pillarla entre todos. Para leerla e discutirla esta noche. No, teñen outros modelos. Actores, tenistas, actrices, influencers. Destas cousas que hai, destas cousas que hai modernas. Non? Pero pues, están todo o día así, vale? Pero se os rapaces son capaces de educarse así, por que non somos capaces nós de adaptar os sistemas escolares ás novas tecnologías? Os sistemas sanitarios, vale? Os sistemas sanitarios están pensados, o sistema de gran hospital está pensado por sistemas do século XIX, cando era difícil desplazarse e concentrar todo nun sitio. Non se pode facer sistemas máis modulares. Porque digo unha cousa. Antes dicen que todos os bens baixaron. E casi todos baixaron de precio. E se ves en perspectiva histórica, se vivimos con certa dignidade, certa opulencia, porque a maior parte dos bens que consumimos son infinitamente máis baratos que antes. Desde a enerxía, en a que agora este discutida, a enerxía é moito máis barata que antes. Antes un obreiro para encender unha vela tenía casi traballar un día entero. E un día encendemos luces por unha fracción dun salario dunha hora. O sea, as enerxía en tempos históricos baixou, pero todo, os automóviles baixaron, en términos de horas de traballo, que fai falta para telos, as casas, as televisores, todo, todo o que temos baixou de precio. Viaxes, todo baixou espectacularmente de precio. Por que a sanidade e a educación non poden baixar de precio tamén? Cuidado, en moitos bens, como os computadores e cosas polo estilo, baixaron de precio e incrementaron a calidad ao mesmo tempo. Non só que baixaran de precio, un televisor de hora é moito máis barato que un televisor de fai 30 anos e é moito mellor que un televisor de fai 30 anos, un computador de hoxe, etc. E a roupa, eu veo prezos espectaculares, veo os automóviles atuados, son fantásticos. E por unha fracción en tempo de hora de traballo que costaban automóviles antes. Por que a educación e a sanidade, ainda manténdoas, non poden evoluir na mesma liña? Que é o que falla? Estamos vendo que hai métodos modulares de aprendizaxe, todos estes sistemas de tutoriales, todos estes sistemas de academias modulares, todos os sistemas que temos de cursos gratuitos, estas maravillas que son el Coursera ou a Academia Khan, que colgan cursos enteros de profesores, de todos os cursos, pode seguir un currículo entero así grabado, tutoriales con exercicios resoltos en internet, por que non podemos adaptar este tipo de cosas e combinarlas despois? O mesmo pasa coa sanidade. Por que a sanidade, digamos, non regulada evolúe moito máis rápido que a sanidade regulada? Por exemplo, estou pensando que a sanidade non regulada é todo o que se refire, por exemplo, a cirurgia estética, os dentistas, os ópticos, que son formas de sanidade, digamos, que son deixadas ao mercado. Por que se evoluciona a velocidade do rayo? En cambio, a sanidade común, non? Que tende peculiar? Cos médicos que temos fantásticos, cos medios que temos fantásticos. Por que non pode evoluir e cambiar ou facer novas formas? Por que non se poden discutir estas cosas? Porque estamos acostumbrados a un modelo monolítico. E isto creo que o principal fallo é este. Ou cambiamos a mentalidade, repito, que non é obligatorio cambiar. E cada un tende a súa e seguramente con razón. Pero se queremos unha democracia máis liberal, máis próxima, por exemplo, aos países nórdicos, por todo o que é regulación laboral. Se os países nórdicos non hai salario mínimo. Non cho cree. O salario mínimo é a libertad de despido. Simplemente non cargan sobre a empresa o costo da regulación. Dice, usted quedou no paro, veña para que dañe unha axuda, unha cosa polo estilo, o que tope traballo. Pero non cargan sobre a empresa, que se chama flexiseguridade. Son sistemas moito máis leves. Porque xa cambiar pequenos cambios no mercado laboral costa un montón e son cuestións de alta política que casi tiran abaixo gobernos ou os poñen ou cosas polo estilo. Esas regulacións non se poden ser discutidas. Estamos pensando tamén nun modelo laboral do século XIX, dun patrón malo, un patrón así que esclaviza os traballadores dalles un látigo, así como para traballar, esas cosas que se miraban así. Bueno, creo que algo se cambiou por ambas partes. Os traballadores son xente máis preparada, máis bien formada. Creo que os patronos tamén miraron bastante. Sí que é necesario ese modelo paternal de que papá te protege, que viene el patrón malo te va a dar e cosas por estilo te decía. No, se pode establecer un modelo máis. Como teñen os países máis avanzados de Europa. Por eso digo, en Suiza, en referéndum,
a xente votou que non quería un salario mínimo de 2.700 euros. Votou que non o quería. Aquí pasaría eso. Non, pois, se digo. Claro, pero depois, a Suiza va moi ben. Suiza va moi ben, porque os suizos son como máis adultos. Non que sean máis listos ni mellores que nós, que son personas igual que nós. Igual de listos, igual de burras que nós. Ten uns valores interiorizados e non, aquí non, en regalos non queremos. Queremos a traballar e punto, non andamos con cosas de estilo. Ou introducimos ese tipo de valores que teñen moitos países de Europa, ou nunca seremos como os demais países de Europa. Cuidado. E todo isto tampouco que estemos na miseria ni cosas polo estilo. Son propostas que fago eu de posibles melloras ou de posibles temas a discutir ou para debatir. Por menos que se debatan. A mellor estou equivocado eu, que probablemente usted. Pero, por menos, que se debata, que se poda discutir estes temas, que se poda falar deles. Cuestión. Hasta que punto ha sido compatible la ideología liberal con las democracias europeas? Daría la sensación de que ha habido un retroceso a nivel de libertades individuales catalizado por la crisis del COVID. ¿Es significativo que las sociedades más liberales se rijan bajo regímenes no democráticos? A ver, es que son putas distintas. A COVID afectou en todas partes, pero creo que ainda afectou máis nos países que non son democráticos. Aí non vixes en Filipinas como daban de vergallazos os que pillaban así. Ainda era... Ainda hai cousas máis iliberais, digamos, non? Entonces, claro que se comportaron mal, claro que houve certo retroceso, pero creo que ainda pudo ser peor. E, bueno... Supoño que nunha situación deste estilo sempre se perden libertades. Outra cosa é que non se teña estudiado solucións alternativas. Eu sempre digo que no século XIX había, a hora de tratar os contagios e outro tipo de cosas, había como dúas escolas. Había unha escola máis liberal e outra escola máis burocrática. Ganou a escola burocrática, por tanto, se inhibiu, se impediu que se ensayaran solucións liberais a tratar coas epidemias, por exemplo. Todo ese mundo se perdeu. E se se perdeu ese mundo, é normal que se hai unha pandemia, porque teñes que recurrir a medidas non liberais. Porque había todo un mundo de ensayos, de formas, a saber como podemos tratar unha pandemia, sen ter que fechar a todo o mundo. Esa escola perdeu a batalla no século XIX, pero había intentos deso. Pero non haber intentos, tens que botar mando que hai. Eso tamén o entendo. Perfecto. Segunda pregunta. Quino Muñoz González, del Grupo Igal, dice: España está casi a la altura de los países de por ahí. Supongo, con una monarquía parlamentaria, eso ¿cómo? Sin contar... España está casi a la altura de los países de por ahí. Es un entrecomillado. Pregunto, con una monarquía parlamentaria, eso sin contar con la capacidad de un ejecutivo como el nuestro, que puede gobernar a golpe de decreto. Y sobre todo, ¿dónde está la separación de poderes en España? Nos queda mucho que andar, querido profesor. No hemos aprendido el espíritu del 78, nada de nada, dice. A ver, algo aprendemos tampoco, para tanto. algo teníamos feito. A ver, a monarquía parlamentaria eu a defendo, sinto moito. É máis reis que houbera, a mí gustame o... Por un motivo, a monarquía é a idea de separar a figura do xefe de Estado da política, do combate político cotidiano. Se demandar un señor ou unha señora ali fora que non sea dun partido, que non sea de nadie, que poda ir ao estranxeiro, pois non é de ninguén. Se ti faz unha república, o presidente da república, ou vai ser do PP ou vai ser do PSOE. Entón, uns recibirán mellor, outros recibirán peor. E, a máis, vai ser unha figura que divida. Supostamente, se está ben levada, monarquías. E, a máis, os países máis prósperos do mundo son monarquías. Son Xapón, países nórdicos, Luxemburgo, Reino Unido, xa tes un montón deles. Non para nada atrasado. De feito, é o revés. Son os países máis adiantados os que teñen este tipo de cousas. Repúblicas hai nas boas, pero tamén as hai no Congo. Non veo que sacaran de pobres ali no Congo, nin Uganda ou así, por ter repúblicas que saliran de pobres. É a xente e o tipo de cosas que teñas, non é ter unha monarquía ou unha república. Entón, despois... Se vos aprendido del espírito del 78. É que o espírito del 78, creo que mitifica. Como todas as cosas do pasado, se mitifican. Non, como... Por lo que leo así, veo que naqueles momentos tampouco. Alfo Suárez o liquidaron os seus. Dicen que non foi unha cousa así especial, apuñalada limpia. Os seus. Dicen que non era unha cousa así tan pacífica. Houve un golpe de Estado. Tampouco mitifiquemos a tiros tamén, O sea, non mitifiquemos a época que era un espírito así. Igual, foi un espírito no sentido que foi capaz de facer unha transición pacífica. O cual é gran mérito. Que non é tan fácil de facer.
Entonces, ese aspecto, pues claro, yo creo que más o menos, repito, con todos los defectos, con todos los males que teníamos, le vamos 40 años más o menos, vamos, tirando. Ainda hay algo de pan en la mesa. Entonces, quiero decir que, vale, sí, sí que podía ser mejor y todos esos días estamos a criticar, pero bueno, repito, podíamos estar peor. Y creo que hay países que están peor, por desgracia. Bueno, David Martínez Alonso, de la Asociación Empresarial de Profesionales Autónomos. En estos tiempos que se cuestionan tanto los sistemas democráticos, ¿existe otro sistema que se pueda aplicar y sea más eficaz para la coyuntura existente? A ver, sistemas hay varios. Feito, hay una doctrina, en las ciencias políticas, en la historia, hay una doctrina que es la historia de las formas políticas, no de las ideas, de las formas. ¿Qué formas políticas son las más adecuadas? ¿No? Ahora se hace que tengo eso. Pues había pues, los gobiernos mixtos que tanto le gustaban a Cicerón, estas cosas y todas tan exquisitas, ¿no? Y más o menos, las formas que hay son o dictadura, o regímenes liberales, o las democracias. Podríamos decir, bueno, hay países que, por ejemplo, que son monarquías semiabsolutas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Mónaco, o estoy pensando en Liechtenstein, podían funcionar. Pero claro, son regímenes que no son democráticos, no entiendo cómo decirlo, pero son regímenes sumamente liberales. En el sentido de que, hombre, en Mónaco no te torturan por leer libros de oposición y cosas por el estilo. Es lo que estaba diciendo antes. Son regímenes que efectivamente no hay una elección de jefe de Estado ni unas elecciones recurrentes, pero un país tan, bueno, en la vida cotidiana como aquí. Puedes criticar al rey, puedes criticar al gobierno, puedes leer internet, o sea, no te meten a cárcel por leer un libro prohibido ni cosas por el estilo. Y eso como estaba refiriendo antes. Ten ventajas, pero si el sistema no se fuera así, efectivamente, un régimen que hubiera poco tema que discutir, digamos que más o menos, que las decisiones políticas fueran de poco alcance, yo creo que o que ahora vale, ven. Ahora, si empezamos a polarizarnos, que unos quieren el comunismo, que otros supuestamente quieren un extremo fascismo, que sea así, si empezáramos así, mal asunto. Pero si el régimen opera más o menos entre partidos que difieren poco, vale, pues puede ser bastante estable. José Manuel García Sobrado, ¿qué soluciones proporciona el liberalismo en la presente tesitura de mercado dominado, determinado e impuesto con prácticas concertadas de modo evidente por el gran capital? Sí, pero las prácticas concertadas es porque hay una intervención previa. Es decir, ¿por qué no hay libertad de acceso? Es decir, cuando dicen, es que hay un cártel, hay un oligopolio. Como me digan así, sí, pero los oligopolios no se pueden hacer si no hay algún tipo de barrera institucional que impida competencia de fuera. Es decir, el cártel de los teléfonos, el cártel de las eléctricas, el cártel de tal, vale, muy bien, vale. ¿Puedo traer una telefónica de Portugal y ponerla mañana aquí? Está aquí al lado, no serían un par de antenas. ¿Podrían traerla? No, necesito una licencia. ¿Y quién da las licencias? Pues, si el Estado regula un número de licencias bancarias, eléctricas, telefónicas o que sea, claro que puedo abusar. ¿Cuándo no puedo abusar? Ay, sí, usted abuse. Vengo yo de fuera, rompo yo cártel. Entonces, claro, esa concertación, hay que decirla, hay concertación, pero porque alguien permite que se concierte. ¿No? Oligopolio o monopolio, de feito, no es que haya un o varios, es que no puede haber más. Hay sectores de mercado que por definición, tienen que ser monopolistas. Como digo siempre, en Tui, solo hay un teatro. ¿El monopolista o teatro de Tui? Pues sí y no. ¿Qué? ¿Qué? Sí, porque hay un solo. ¿Pero cualquiera puede abrir un teatro en Tui? Sí, cualquiera puede abrir un teatro en Tui. ¿Pero va a haber un solo? Porque la gente de Tui solo mantiene un teatro. ¿Por la gente qué? Entonces, pero el monopolio no es que haya un, es que no puede haber otro, que es muy distinto. Vale. Valentín Verdejo, le pido un comentario a esta frase. La corrección política es una nueva forma de censura. Una censura perversa para la que no estábamos preparados, pues no la ejerce el Estado, el Gobierno o la Iglesia, sino fragmentos difusos de la sociedad civil. Dinamita el ideal filosófico que la universidad debería alentar, regir nuestras conductas no exclusivamente por los sentimientos, los prejuicios o las pasiones, sino por la racionalidad atributo privativo, de nuestra especie. Darío Villanueva. Darío Villanueva es un sabio de entrar, pero vamos a ver algunas cosas. Primero, censura siempre hubo. Eso de que no hubo censuras, hay de unas formas o de otras. De hecho, por ejemplo, las universidades, tal como se crearon históricamente, no es el foro de los Lincei, ni es así la academia de Platón, así para debatir allí. Academias, universidades, históricamente, fueron pensadas pues, para controlar o saber oficial.
No era Hegel quien decía que somos los perros guardianes de los Hohenzollern. Esa es nuestra función, es decir, defender el Estado prusiano. Esa es nuestra función. Entonces, las universidades normalmente, con mayor o menor grado, nunca fueron foros y auras de la libertad de pensamiento. Que hay gente que piensa que hay cierta cosa, pero nunca se pudo decir más o menos o... Hay cierta libertad de cátedra y ciertas cosas, y bastante, que tampoco me estoy queixando, ¿no? Pero pensemos que es un sitio que nunca hubo censura, hubo siempre. Pero no es una censura brutal, es una censura sutil. Hay temas que no se sacan, hay temas que se sacan dos planos de estudio, hay temas que no se tocan, cosas de ese estilo. No, no es una cosa que tampoco te meta con cadenas, cosas por el estilo. Entonces, a corrección política y a censura ha datado en nuestros tiempos. Si antes era con una multa o una cosa por el estilo, era una especie de muerte civil en Internet. Creo que algo ganamos también. ¿No? Que tampoco es censura. Es decir, nadie te impide decir lo que quieres. Simplemente van a ver un exército de trolls y van a penicar con Twitter. Entonces, antes era, creo que en otros tiempos era peor. ¿No? Ahora, claro, libre, nunca fue, ni que fueron las academias, nunca fue el discurso. Eso también hay que conocer. Nunca en qué época de la historia fue hubo libertad así de plena. Rubén Freire... Ahora, perdón, él tocaba otro tema también. Perdón. ¿No? De otro, sí, perdón. De otro, sí, sí, adelante. De otros temas de esto. No, perdón, era otra pregunta. Sí, perdón. Vale, seguimos. Rubén Freire Bermúdez plantea, profesor, perteneciendo a una de las cinco razas malditas de la Tierra, según la FARC, ¿cree que si pudiésemos mantener una mayor autonomía nos convertiríamos en una Suiza? Sí. Sí. Yo creo que sí. Razas malditas, eso decía Paul Lafargue o Senro de Mars, que de los galegos. No que trabajemos más. Y eso ten razón, estoy muy orgulloso. Yo soy muy nacionalista galego para esas cosas. A raza galega no es que trabaje, es que le gusta trabajar. Y es cierto. Por lo menos, los gallegos de antes, esa raza miraba, que eran siete trabajadores. Los bellos de antes nunca os miraba a descansar un domingo, no los miraba a ir de vacaciones a Punta Cana. Os bellos de antes. No, ahora, os netos, os nos, que somos gente más moderna, sí que vamos. Imaginad esos vosos bellos vendiendo una leira, un campo, una veiga, para ir de vacaciones. ¡A vos sí! Esa es la diferencia. A raza nosa, como decía Paul Lafargue, sí que le gusta trabajar. Yo creo que Galicia con más independencia y más autonomía tenía muy buen futuro. No tengo menor duda. Martín Méndez dice, ¿permite a democracia española a elección de seus representantes públicos, sabendo que estes veñen de partidos puramente estatais, onde o xefe do partido dicta o voto e escolle os candidatos? ¿Pode ser esta a razón do distanciamento entre a clase política e a sociedade civil? Non creo que sea, bueno, pode ser unha delas. A ver, todos os sistemas electorais están trucados. Non hai un que non este trucado. Eso é entrada de partida. Non é, cada hombre é un voto. Nunca jamás. Eso nunca foi así. Xa se fixo, o contrario. Sempre así. Sempre poño nas minhas clases o exemplo. O voto de Orense vale o doble cada Coruña. E dixen, ben feito. Non, además o poño de sempre. Sabe a... Patricia Castelleiro sabe perfectamente que digo así na clase. Cada... E vale o doble, porque os dourados se votan bien en Coruña e en Vigo a xente como máis moderna. Non sei como dicirlo. É unha broma, non? Obviamente é unha broma. Porque, é dicir, claro que non hai un sistema que o voto valga igual, pero non pasa en España. Ou pensades que o voto de Arkansas vale igual que un de Nueva York. Obviamente vale máis o de Arkansas, porque vota correctamente. Non vota con cousas raras. Pero son todos os sistemas do mundo, decía o profesor Sartori, todas as maiorías son manufacturados. Claro que son manufacturados. Non hai un sistema no mundo que sea un hombre un voto, unha muller un voto. Eso nunca se vio. O sea, sin Israel, ou nalgún sitio máis. Pero creo que esa cosa non hai. Normalmente os votos están corregidos. Entón, o sistema está corregido. E as cúpulas do partido normalmente escollen a... Non, van a escoller os inimigos, se te parece.
No, porque si escolles enemigos acaban contigo. Como é normal. Es que, a ver, estamos falando de política, non? Vamos coller, como decía o bueno de Mezquita, un catedrático que é especialista. Vas coller máis listos que ti para que camen contigo. Tendrás que coller máis ricos. Decíale así, non? En un libro célebre, se chama El Manual del Dictador, que é un libro precioso, a quen lle gusta a política. E explica que é normal. Entón, o líder do partido terá que poñer os seus, non van a poñer os dos outros. Xa Casado poñendo o seu, ainda así, que acabaron con él. Se non chega a poñer, non duraba ni 5 minutos. Non. Vale. Non, porque vamos a ver, estou falando de broma, pero en serio. Non, moi en serio. O que faríades vos? Bueno, Brais Iglesias dice: tendo en conta a crisis de refugiados que se vive na actualidade, como se afronta dende unha perspectiva liberal o acollemento de tantas persoas, especialmente mulleres e nenos? Por outro lado, dende a súa perspectiva de traballador público, cal cree vostede que é un número de funcionarios para que unha democracia liberal plena funcione axeitadamente? A ver, son dúas cousas. Refugiados, normalmente, creo que se acollen bastante ben se deixamos funcionar a situación, se puderan emplearse rápido, sobre todo se a guerra acabara rápido. Venga, así a sociedade civil está demostrando que é capaz de acollelos, buscarles cosas así polo estilo, sin moito quebranto. A ver, España, para esas cosas, é unha cosa que significa que somos moi resiliente. Que sentido? España mete cada ano 80 millóns de turistas. 80 millóns, o sea, logística, infraestructura, se os deixas funcionar e así, sí que podría adaptarse. Claro, os turistas normalmente pagan isto, pero aquí tamén se podría buscar formas de que traballaran ou integrálos, ven aquí no no noso mundo, non é só telos de refugiados, é integralos que podan facer a súa vida. E despois, claro, o problema é ver cuánto dura esta guerra, se vai ser permanente ou vai ser só por uns días. Se por uns días ou por uns meses, non creo que haya especial problema. Se dura máis, xa outro problema, habrá que buscar formas de que se empleen ou así, pero bueno, tampouco creo que non seamos capaces de resolver ese problema. E os dos funcionarios? É que eu, por exemplo, este é un bello debate, eu non creo moito no sistema de estatuto. A ver, o funcionario é un traballador que ten estatuto. Pois que en moitos países, por exemplo, iso ven unha cosa que vende Maura, de principio do século XX, non todos os países do mundo ten estatuto. Hai traballadores públicos, pero non teñen por que ser funcionarios. Simplemente, por exemplo, en Suecia ou así, necesitas un traballador para unha oficina, faz unha elección no periódico, necesitas un traballador para unha oficina, contrátalo e cando non fai falta, pois o despides como nunha oficina calquera. O sea, non é un traballador con estatuto. O estatuto en outros países, por exemplo, solo teñen determinadas personas. Por exemplo, un juiz do alto tribunal, un militar ou así, pero non asente un traballador administrativo, incluso profesores como nós non necesitan estatuto. O sea, non necesitan para hacer o traballo. Te contratan, traballas, se faz ben, estás ben, se non estás mal, estás mal. Non. Entón, número non hai. Traballadores públicos serán os que decida a población telos. Pero poden ser de moitas formas, non ten por que ser necesariamente. Sei que é un debate profundo, sei que é un debate que se dá moitos sitios, pero sei que hai moitos países do mundo que non teñen este sistema nos. E funcionan, que non pasa nada. Non siga habendo bomberos, e siga habendo médicos, e siga habendo de todo. Simplemente teñen outro tipo de contrato e reservan, digamos, o estatuto de funcionario a uns cuantos postos, pois que sí que se entende que son como máis delicados, pero os traballos comuns, pois son traballos comuns, e además o estatuto que impide, por exemplo, é a circulación de traballadores dun sector a outro. Unha vez que estás un estatuto, xa é moi difícil que queres cambiar. Non podes cambiar, tes excedencias, cosas por o estilo. Entre cosas, pois podes traer capital do sector privado cando te fai falta, ou podes mandar capital do sector público, do sector privado cando te fai falta. Isto foi unha medida, ten moito que ver coa novela esta de Pérez de Galdós, de Miau, que tuve así moito éxito en popularizar isto, e se pues, puso un sistema así de funcionarial, que repito, non hai en todas partes, pero hai moitas formas deste estilo. Entón, o número non o sei. Vale. O ideal sería pues, o mínimo posible, dentro do que cabe. Perfecto. Fabián Sabamez, ¿es usted partidario de suprimir el sistema de pensiones público, si no se puede financiar por el sistema actual? A ver, suprimirlo no, obviamente. O que hai que facer é buscar unha transición, a ver como se pode facer. Esa é a miña opinión. Cambialo, non, obviamente, non sería de loco. Tambén máis deixar a seres máis débiles. Ora, como se pode facer unha transición? Como fixeron en Alemania, por exemplo? Como fixeron en Suecia? No ano 95, non estou falando de países radicais, estou falando de Suecia. Pois puxeron un sistema de tres patas, parte pública, parte privada,
parte del fondo soberano. O sea, fixeron unha cousa mixta e solventaron o problema en boa medida. Pero aquí esos debates son impensables. Pero estou falando de Suecia, estou falando... En Alemania as pensións teñen dúas patas tamén, no Reino Unido teñen dúas patas. Non só hai unha pata así como temos nos, o sistema noso, que é un sistema totalmente público, hai un sistema público complementado con outro tipo de sistemas. Vale, Benito Iglesias, según su opinión, ¿quién representa mejor el liberalismo económico y político dentro del Partido Popular de cara a la sociedad española? ¿Ayuso o Feijo? A ver, liberalismo Ayuso, claro. Ayuso, como liberalismo así, como discurso y así, Ayuso es su equipo. Feijo, en mi opinión tengo una cosa boa, que es austero, dentro de un cargo. Dentro de lo que cabe es austero, por lo menos las contas mantuvo con relativo orden. Desde que empezó, que me acuerdo, a Feijó le voy seguindo por razones profesionales desde el principio, y casi nunca entraba en grandes déficits, por lo menos yo creo que no subió los impuestos. Otras cosas que podía ser más liberal en algunas cosas. Vale. En mi opinión. Pero, repito, no me gusta hablar de partidos porque no vengo aquí a criticar a ningún partido, ni a defender ni a criticar a ninguén. Sergio Conde, si a democracia liberal garante a liberdade das persoas, por que ainda son necesarios movimentos como o feminismo para que certos grupos non vexan conculcados os seus dereitos? Claro, primeiro hai que defender os dereitos. Por máis, se o dereito, se os... E hai que definir cuáles son os dereitos feministas. Que eu entendo que foi unha grande revolución do século XX e XXI, os avances nas mulleres, pero o problema é definir cuáles son os dereitos. Se os dereitos están sempre cambiando, se estamos ampliando ou retrocedendo ou simplemente cambiando a forma, claro que nunca van a estar satisfeitos. O que temos que ver é dicir, se avanzou ou non se avanzou con este modelo de liberalismo. O sea, as mulleres están melloradas que fai 50 anos ou non? Esa é a pregunta que fago eu. Vale. Que poden estar mellor, sin dúda. Pero mellorouse ou non? Que tamén, moitas veces, dimos, non, comparamos co ideal, non co real. Non? Sino, un dos problemas que topo cando discuto do capitalismo é que me comparan o comunismo ideal co capitalismo real. A ver, o capitalismo real con socialismo real, o capitalismo ideal con socialismo ideal, pero non me mistures. Entonces, feminismo, claro que hai que facer moito. Con respecto ao ideal, estamos fatal. Con respecto a como estábamos antes, estamos mellor ou peor. Que como hai que plantear o debate, penso eu. Que hai moito que avanzar, sí, pero como estábamos antes, fai 50 anos, como estamos agora, estamos mellor ou peor. Se dicimos, con respecto pues, as utopías así feministas, así, Herland, as tierras das mujeres, Charlotte Perkins Gilman, non así, unha utopía feminista, todo así moi, moi tal, non? Pois, pues, con respecto a Herland, non estamos bien. Si comparamos como estábamos antes, podíamos estar mellor, sim, pero mellorouse ou non? Vamos no bo camiño ou non? Ese é o debate. Ou se non comparar ideal con ideal, claro. Vale, Xosé Mosquera, cree que hoxe cos movimentos políticos actuais, a incorporación do presidente da Xunta, a presidencia do Partido Popular, é máis doado a articulación do proxecto galego no espacio do centro político? A ver, eu sempre ando no centro galego e así, nese centro político galego, para que non somos bastante inutilinhos esas cosas, e é que decirlo así, falo por mí. Nunca hora de formar organizacións. A organización exitosa sempre foi o BNG, por verlo no galego, porque está ben montada. Gustará as ideas, non gustará, pero está ben feita. Un partido serio, por menos a mí me parece. E o centro galego, de dereitas, outra parte, pois foi collido no seu momento por a Alianza Popular, despois polo PP, que tuve unha habilidade política de integrar sectores galeguistas de centro ou de centro-dereita, integrarlos dentro do partido e meterlos ali dentro. Mentre o PP non rompa ou así, é difícil que haya un espacio para isto. Ou o espacio poderia vir que o BNG virara cara a dereita e coller os seus votos tamén, que tamén é unha opción. Que non sei por que non afán. Pero ese... Non, que aí teñen baza. Bueno, pois rematamos. Unha última lle fago eu. De que temos fama os ourensáns en términos económicos e políticos? Ai, a mí me gusta, en que sentido? A mí me gusta a forma de política que se fai en Ourense. E económicamente sempre foi un pobo moi aforrador e sempre foi un pobo que ten esa cosa. Entón, é unha especie que representa os bellos valores que noto que se están perdendo.
Pero espero que os forensanos de ahora non se poten a perder tamén. Non, pero sempre tiñen esa idea, pois pues, era unha persona así aforradora, gastaba pouco, tipo de cosas, intentando esa forra. E no seu momento, antes falamos eso, tuveron Caixa Ourense, e tuveron aquelas cosas que había antes. Que? Foi, non sei se foi roubado, non, pero Tron, antes foi unha etapa de moita prosperidade. Entón, digo, ese aspecto está... Está ben. Políticamente ten fama de ser así, de facer así algunhas cousas. Digo desde fora, eu non sei que non sou de aquí. Pero a mí non me parece mala cousa. Precisamente, desde fora. A mí non me disgusta. Non me disgusta. A mí sempre... A forma de facer política así tradicional de Galicia, eu son nacionalista galego, non podo negar. Entón, gusta máis a forma de facer políticas nacionais. Non quero imitar a París, quero imitar a Madrid, quero imitar como se fai a política na Galiza. Entón, eu non... A diferencia de outros que se avergoñan de como se fai a política en Galicia, a mí me gusta como se fai a política en Galicia. E como se fai a política en Ourense tamén. Ten súas cousas malas, pero creo que é unha política bastante humana. Como decía antes, no, es que en Madrid tal somos máis avanzados. En Madrid votamos por máis progreso, por máis justicia, por máis democracia, por máis Agenda 2030. No. Eu botei por tal porque me faltou un jaliñeiro. Un pouco de piche que sobraba na obra, faltou mal unha entrada, faltou un jaliñeiro. A ver, quen é máis listo dos dous? El que quere máis justicia, máis progreso, máis democracia, máis así, destas cosas así, máis transversalidade, non? Ou que ia faltar un punto de luz, puxar unha fábrica a traballar, por menos... Asfaltaron de aquel, porque, claro, porque non sabéis o que era un lameiro. E manchar os pesos, puxeron un punto de luz, puxeron un traballo para aquí, puxeron unha fábrica, vale, xe, non, atrás, un caciquismo, clientelismo. Non, vale, pero que un truxe, puxeron que cousas para facer. É unha política práctica, si queres, e que, cuidado, o tiño visto, nas minhas observacións antropolóxicas teño ido pedir o voto polas casas. Pedir o voto político polas casas. Agora chamanlle canvashing. Porque como Obama empezou o carrexo. Obama ganou as primarias, eso non se dice, sei, non é pouco estudio estas cousas. Ganou no carrexando, votos en buses. E pedindo voto polas casas, que vas ali dache un mechero, conche mellor o mechero que che collen o bolígrafo. Vas dali un mechero, señora Isolina, xa ten decidido o voto. Así como se fai pola miña zona, non? Pero ten que ir o alcalde ali, ten que ir o político ali a dar a cara, a que lle apartan, que teño visto que moi apartían. Cajo, non fixaxedes nada. Vos votaron do bloco, vos non fixaxedes nada. Lájate aí, que non te vire diante. Foi a culpa da diputación que non dá. Non, se teño visto... Pero vai ali, e pide. Venga, vamos a facer aí tal, vamos a dar unha cosa así tal. Non, ten que dar algo. E ten que traballar algo. E ten que ir a dar a cara ali o político. E repito que ya parte, moitas veces, que teño visto eu. En cambio, outro, eu teño visto mítines de políticos finos. Chega ali as travesas de Vigo. Chega un coche da policía con pintados de negro. Sale un señor así, rodeado de policías nacionales. Fala, justicia, progreso, igualdad. Plá, 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 plá. ¿Quién é máis listo? Se come igualdad, justicia e esas cosas todas. Que son moi bonitas, son palabras así. No? Entón, a mí me gusta a política de Ourense. Vale.